vuelta a la situación. Llegarás a la cima hoy. Hola, hola, sean todos bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Soy Simón López. Qué placer estar nuevamente con ustedes hoy en esta cita que tenemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana acá en el canal CNS Medellín. Recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba CNS Medellín, tanto en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, en TikTok también estamos como canal CNS Medellín, para que nos comenten, nos vean y puedan enviar también todos esos saludos y esos comentarios que también hemos recibido acerca de todo el contenido que ustedes se han estado disfrutando en este espacio. Nosotros este espacio lo hacemos es para que ustedes lo disfruten, para que ustedes se lo gocen, para que ustedes aprendan de él, para que ustedes también vean a través de cada una de las secciones, ustedes cómo se pueden sentir identificados con cada una de las temáticas que nosotros tenemos acá en Sin Miedo al Éxito. Y bien, vámonos con el avance de lo que tenemos para hoy en el magazine, pero antes yo quiero hacerle también una mención muy especial a Figuras Navideñas y Más. Figuras Navideñas y Más está ubicado allá en Castilla, en la 68, un sector comercial muy conocido. Allá está Felipe Montoya con su hijo, con toda su familia allá elaborando figuras navideñas que realmente son espectaculares a la hora de decorar los espacios en la casa, allá en la fachada. Si usted quiere poner algo bien bonito, acude a Figuras Navideñas y Más. Pueden contactar a don Felipe, a Jerónimo, su hijo, y a todo el equipo de trabajo. También ahí les dejo la dirección en pantalla y las redes sociales para que también vean esas maravillas de figuras que ellos hacen y que realmente incluso son figuras que hasta están en parques de la ciudad, están en parques de otros lugares, tanto de Medellín como de área metropolitana. Incluso hay una red de distribución a nivel nacional. Entonces, ya lo saben, desde Figuras Navideñas y Más, vámonos con el avance de lo que tenemos para hoy en Sin Miedo al Éxito. ¡Vamos! Se llama El Corazón en Paz. ¿Cómo tener un corazón en paz? Una rutina hoy de tríceps, una rutina de tríceps violenta, vean, para sacar este músculo. Y hoy vamos a hablar sobre la crianza positiva. Una crianza que últimamente hemos escuchado. Dale vuelta a la situación. Llegarás a la cima hoy. Sin miedo al éxito. El futuro es nuestro destino. Y bien, luego de ver el avance de lo que tenemos hoy en Sin Miedo al Éxito, entremos en materia de una vez y vámonos con el mensaje que tenemos desde Poder en Oración. La pastora Diana siempre nos habla de mensajes muy profundos acerca de la invitación que nos hace Dios a que nos acerquemos a Él y lo conozcamos. Siempre, en todo momento, independiente, nosotros muchas veces por los afanes del día vamos descuidando esa relación con Dios. Y ahí es donde realmente muchas veces por el abrume y por todas las situaciones del día a día, nosotros sentimos nuestro corazón quizá de pronto con alguna carga, con algún tipo de situación que nosotros necesitemos como poder canalizar y poder tener como ese confidente. Y es ahí donde Dios siempre nos lleva a tener un corazón en paz, desde todo su amor y desde lo que Él quiere para nosotros conforme a su voluntad. Pero que sea la pastora Diana quien nos hable desde Poder en Oración ese mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que, pastora Diana, adelante. En oración, cada día más, tu luz divina nunca se va. Hola, mi nombre es Diana Londoño, pastora de la Iglesia Cristiana Fuente de Bendición. Hoy quiero invitarles a un tema bien especial, que se llama El Corazón en Paz. ¿Cómo tener un corazón en paz? Cómo hallar la tranquilidad, cómo hallar la paz en nuestro interior. Hay un salmo, el Salmo 46, que expresa lo siguiente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos
de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella y la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le abrirá su ayuda. En el primer versículo dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Corazón en paz, corazón tranquilo, corazón seguro en que hay un Dios que nos está diciendo que nos ampara y que es nuestra fortaleza y nuestra ayuda en los momentos más caóticos, en los momentos más difíciles que podamos estar atravesando en nuestra angustia. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes con esperanza o te sientes desesperanzado? ¿Te sientes cansado o te sientes tranquilo? ¿Te sientes ansioso o te sientes pensativo? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo podemos tener un corazón en paz? ¿Cómo podemos tener un corazón tranquilo? Pues bien, la palabra de Dios nos muestra de que Él es nuestro amparo, de que Él es nuestro refugio, de que Él es nuestro lugar seguro. Cuando estamos en tormentas, en dificultades, ¿a dónde vamos a escamparnos? ¿Qué utilizamos para protegernos aún de esas aguas, de esas lluvias? En el área espiritual estamos yendo y recurriendo a ese Dios verdadero que es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo. El Señor hoy nos motiva, Dios nos enseña de que Él es nuestro lugar seguro y que en Él podemos encontrar esa tranquilidad. En el versículo 2 dice: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra, aunque todo a nuestro alrededor tienda a decaerse. Dice: por eso no temeré mal alguno, porque tenemos a nuestro Dios que es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación y de la angustia. Ahí es donde está el corazón en paz, tranquilo. Cuando llegamos a esas aguas tranquilas, cuando podemos decir: Dios, toma tú el control de nuestra barca, toma tú el control, el timón de nuestro corazón, y así podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y sigue diciendo el versículo 2 del libro de los Salmos, en el capítulo 46. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan, se encrespen en las aguas y ante las furias, con todo esto confiamos de que tenemos al Dios que es nuestro pronto auxilio en medio de las angustias. Corazón en paz, corazón tranquilo, corazón en el cual podemos dedicarle y entregarle a nuestro Dios esas adversidades, esas cargas que están sobre nuestro hombro y que quieren hacernos detener aún en nuestras luchas, aún en nuestros sueños, aún en nuestras metas, en nuestras fortalezas. Cuando estamos logrando llegar a la cima de la montaña y que quizás llegan vientos fuertes que quieren hacernos decaer para no llegar a la cúspide, ahí está nuestro ayudador, nuestro Dios que nos ampara, nos protege, nos guía, nos fortaleza, nos da esa fortaleza en los momentos de angustia. Yo quiero invitarte a que confiemos en lo que dice la palabra de Dios y podamos así mismo inclinar nuestro rostro, orar a Dios y decirle: Señor, acá está nuestro corazón, y que sea un corazón que esté en tranquilidad y en paz. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Dios Padre, queremos agradecerte, Señor. Gracias por la vida, gracias porque nos das esta oportunidad de poderte decir
Señor, hoy te entrego mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Dios, que estás conmigo y que eres mi amparo, mi fortaleza y que siempre estás a mi lado. Gracias, Señor, pongo mi corazón delante de ti para así encontrar y seguir en un corazón en paz y tranquilo, pero ante todo que nuestra fe esté siempre puesta en ti. Te damos gracias y oramos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quizás hay momentos que en este instante están viniendo pensamientos a ti, donde quizás puedes decir, no encuentro una tranquilidad, tengo alguien enfermo, he perdido a un ser querido, he perdido mi empleo, tengo necesidades fuertes en mí donde no me hallo, no estoy tranquilo, mi corazón está inquieto. Pero hoy una vez más, nuestro Dios nos dice, no se inquieten por nada, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy quien estoy contigo y te ayudaré a levantarte. Confiemos en que Dios siempre está con nosotros y nos dará ese corazón tranquilo y en paz. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, @CNCMedellín, y a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cruzada Cristiana El 12. Que Dios les bendiga, los esperamos. Pastora Diana, muchas gracias desde su mensaje en poder en oración. De verdad que qué bonito es cuando nos llegan estos mensajes, nos confrontan incluso de saber de que realmente nosotros, si somos creados por Dios, si somos creaciones de Dios, si somos hijos de Dios, ¿por qué no presentarle todo lo que nuestro corazón puede sentir o puede tener en esos momentos en los que necesitamos un confidente? Y desde Poder en Oración, la pastora Diana siempre nos lleva ese mensaje en el cual nosotros también podemos acudir a los brazos de Dios, a los brazos de su Hijo, para que realmente Él sea ese consolador y sea quien nos guíe y quien nos dé y nos renueve las fuerzas. Así que de verdad, pastora, mil gracias. Recuerden también seguir todo este contenido en las redes sociales del canal, @CNCMedellín, tanto Facebook, Instagram como el canal de YouTube. También estamos muy activos en TikTok y en la señal del canal www.canalcnsmedellin.com y desde el canal de YouTube de la Iglesia Cruzada Cristiana El 12. Allí también pueden ver cada uno de estos episodios de Poder en Oración y cada uno de estos mensajes que ha tenido la pastora Diana y el pastor Edgar en este espacio que también es para ustedes, para que ustedes también tengan esa conexión con Dios. Y bien, antes de irnos con la sección del Espartano te enseña, una mención muy especial para Gym Fuerza Élite. Allá Esteban, Jason, todo su equipo de trabajo en todas las sedes que tiene Gym Fuerza Élite, en Manrique, allá en Puerta Maderas, acá en Niquía, también está en Enciso, próximamente en Cali. Ellos tienen varias sedes donde estos centros de acondicionamiento físico de Gym Fuerza Élite tienen de verdad unos espacios muy bacanos, unas máquinas de última generación. Entonces, qué bacano, ahí los invito a que realmente los puedan seguir también en redes sociales y puedan ver en pantalla las ubicaciones de cada una de las sedes de Gym Fuerza Élite y también las redes sociales y contacto para que se pongan en comunicación con Esteban, con Jason y con todo su equipo de trabajo desde Gym Fuerza Élite. Ahora bien, Espartano, ¿qué nos tienes para hoy en el Espartano te enseña? Vamos. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino. Mis espartanos, bienvenidos mis espartanos, es un gran placer tenerlos nuevamente aquí mis espartanos para darles una rutina hoy de tríceps, una rutina de tríceps violenta, vean, para sacar este músculo, vean, pam pam,
vamos a hacer fondos, enterradoras y flexiones cristales. ¿Están listos para que empecemos la rutina? Ah, y recuerden, siempre que vayamos a iniciar nuestra rutina, entrenamiento, nuestro día a día, debemos de hacer un movimiento, debemos de hacer movimiento articular para que tengamos nuestras articulaciones bien frescas y potentes. ¿Listo? Vamos a iniciar, voy a hacer un pequeño calentamiento para adelantar mis tríceps. Sí, yo te llamo patada para entrar en calor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vieron cómo se marca? 8, 9, 10, 11 y 12, mis espartanos. Mis espartanos son el mero calentamiento articular, el movimiento articular. Vamos a iniciar con el primer ejercicio que llama flexiones cristales. Vamos a hacerlas, ¿la conocen? ¿Sí o no, mis espartanos? Yo las voy a enseñar. Observen. Voy a colocar en esta posición, mis espartanos, son 12 repeticiones. Si no soy capaz de hacerlas extendido así, puedo colocar la rodilla, ¿cierto? Pero ahorita lo muestro de las dos formas. Vamos a iniciar. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro, mis espartanos. Ahí hice las 12 repeticiones, mis espartanos. Ya ustedes preguntarán, profe, ¿cómo la podría hacer más fácil, mis espartanos? Observe, colocamos la rodilla, ¿cierto? Mis espartanos, en esta posición. Fácil. Y vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, mis espartanos, ahí hice las dos progresiones. Ya si eres avanzado o intermedio en el nivel que estés, la haces con las piernas extendidas. Si eres una persona que apenas está iniciando, colocar las rodillas, ¿cierto? No siendo más, vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a hacer fondo. Lo vamos a hacer aquí, mis espartanos. Observen. Fondos en banco. Fácil. En 3, 2, 1. Recuerden que son 4 rondas de 12 repeticiones. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mi espartano, tenemos el segundo ejercicio. Algunas personas me comentan de que al hacerla en esta posición sufre mucha presión en la muñeca. Entonces, para que cambiemos eso, les voy a enseñar la forma más sana para trabajar el tríceps y no tengan problemas de deslizamiento aquí. Vamos a colocar los manos en esta posición. Así, vean, mi espartano. Así, no así como anteriormente lo estaba haciendo yo. Tocamos aquí y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cuenten conmigo, mi espartano. 10, 11 y 12, mis espartanos. Ahí les mostré algunas diferentes progresiones en las cuales, si a mí me molesta la muñeca, cambiamos de posición en las manos. A continuación vamos a hacer el tercer ejercicio. Se llama enterradora. Enterradora, se preguntarán qué es. Yo les voy a enseñar cuál es el enterrador. Presten atención. Vean, mis espartanos, ¿cierto? Estamos aquí ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco,
7. 8. 9. 10. 2 más. 11. 12. ¡Sí! ¡Ay, mi espartano! Te fueron 13 ejercicios brutales. Ya sabes, mi espartano. Para más información, más contenido, síguenos en nuestras redes sociales @CNCMedellín y @alespartano. Y recuerda que siempre que vayas a hacer este tipo de rutina, debes de hacer un buen movimiento articular. ¡Ya! Espartano, muchas gracias, mi hermano, por toda tu energía en El Espartano Te Enseña. De verdad que una invitación a que sigan las redes sociales del Espartano, @elespartano19, por si se han perdido alguna de las secciones o de los episodios del Espartano, pues también puedan acudir allí para que comenten, le puedan también decir al Espartano cómo se han sentido con la sección, desde la parte de las articulaciones, desde la postura, desde todos los ejercicios que puedo hacer, que no puedo hacer. Ahí le pueden escribir, le pueden comentar, o incluso si hay una rutina bien bacana que ustedes quieren que El Espartano también la incorpore en esta sección, también lo pueden hacer. Recuerden entonces seguirlo en @elespartano19 y vámonos ahora con el momento de conectar con las emociones desde Habla Tu Interior. Laura nos trae un mensaje muy interesante desde la crianza positiva. Qué buena es esa parte, desde toda la parte profesional, poder precisamente tener como toda esa orientación en la parte de la crianza, en ver desde todo el aspecto positivo y de crear palabras positivas o experiencias positivas para nuestros hijos, para nuestras hijas. Qué interesante y qué bueno es esa parte de inculcar toda esa parte del positivismo en nuestros hijos, pero para que realmente podamos tener una parte profesional de cómo hacerlo, que sea Laura desde Habla Tu Interior. Vamos. Habla Tu Interior, el programa de emoción. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Habla Tu Interior. Mi nombre es Laura Guzmán y hoy vamos a hablar sobre la crianza positiva. Una crianza que últimamente hemos escuchado muy de moda, pero que en ocasiones tú y yo no sabemos cómo aplicarla, porque han surgido muchos mitos en relación a esta crianza, pero hoy vamos a intentar explicarla de una manera muy clara para que tú y yo la volvamos una estrategia para tener niños más sanos, para tener niños emocionalmente estables y niños que aprendan a gestionar sus emociones. Así que quédate en este espacio y acompáñame. Para iniciar, quiero que tú te preguntes cuál ha sido el mayor reto que tú has vivido en la crianza de tus hijos. Si bien sabemos que la crianza no es fácil, ¿tú cómo la has afrontado? Sabemos que la crianza es ese primer momento o esas primeras vivencias que nuestros hijos tienen para así poder salir al mundo, para así poder relacionarse. En este espacio vamos a empezar a definir de qué se trata la crianza positiva. La crianza positiva es una estrategia que nos permite criar niños desde el amor, desde el respeto, pero sobre todo niños que en ese momento sean capaces de gestionar sus emociones. Niños que entiendan lo que sienten. Niños que no cumplan o no repitan esos patrones que tal vez tú y yo hemos repetido durante tanto tiempo. Sino que sean niños que sí se permitan sentir. Que empiecen a mirar la importancia que tienen las emociones. Tú y yo en este momento estamos en un proceso de sanar. Pero es por lo mismo. Porque no nos educaron para sentir. No nos permitían sentir esas emociones. Incluso por eso aún como adultos las reprimimos. La base de esta crianza es esa, explicarle al niño, validar sus emociones, entender qué él siente. Porque antes era muy común ver que los adultos no le prestaban atención a lo que un niño sentía. Tal vez porque para ellos no era tan importante, eso en algún momento se les iba a pasar. Pero nunca se le prestaba la verdadera atención que merecían. Por eso crecieron siendo niños un poco retraídos, un poco independientes porque vieron que nadie les ponía la atención que en realidad necesitaban en su momento. Por eso hoy en este espacio vamos a aprender juntos cómo empezar a transformar esa crianza. Vamos a mirar cómo podemos transformar la vida de estos niños que apenas están empezando y que tal vez en ti y en mí está el poder de transformarla.
empecemos analizando los mitos que han surgido a raíz de esta crianza. Para muchas personas esta crianza es una crianza permisiva, una crianza que permite que el niño haga todo lo que él quiere. Pero hoy lo vamos a desmentir. Esta crianza positiva lo que hace es que establece límites. ¿Qué son los límites? Decirle, explicarle al niño hasta dónde puede llegar. Que si sigue haciendo las cosas como las está haciendo, va a traer una consecuencia. Esta crianza permite que tú te pongas en el lugar de ese niño, que tú seas un poco más empático, que cuando lo veas triste te acerques y le digas, yo sé que estás enojado, yo sé que estás mal, quieres hablar, en algún momento quieres sacar eso que tú estás sintiendo. Mira que le estás dando el poder de que él sienta, le estás reconociendo su emoción. ¿Qué tal si ese niño estuviera triste y tú le dijeras, no, no llore por esa bobada, eso se le va a pasar? Mira que ese niño va a creer, va a crecer pensando que todo lo que él siente es una bobada, que eso en algún momento se va a pasar. La creencia positiva nos permite fortalecer esa conexión con ellos. Incluso es demasiado importante la conexión que tienen esos padres con esos niños. Y esa es la base. Cuando tienen una conexión buena, los niños van a entender que ese padre, todo lo que me está diciendo, me lo está diciendo por mi bien. Lo que ese padre y esa madre me ponen como límites es hasta donde yo puedo actuar, porque ellos saben, ellos me aman, ellos me están enseñando. Esa es la clave de esa crianza. No es establecer una disciplina dura donde vos te volvés un padre autoritario que le decís al niño que todo tiene que ser así, 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 porque vos decís. No. Esta crianza lo que busca es que tú, por medio del diálogo, le expliques y le enseñes por qué las cosas son mejores de esa manera y por qué no las debe hacer de la otra. Que tú le empieces a explicar qué consecuencias trae para su vida que no haga las cosas que tú le estás diciendo. Pongamos un ejemplo para que tú y yo lo entendamos un poco más fácil. Imagina que tu hijo en la noche está viendo televisión, pero ya está tarde. Tú lo vas a mandar a dormir. Tú le vas a decir, apaga el televisor porque ya te tienes que ir a dormir, porque mañana tienes que madrugar mucho. Obviamente el niño va a hacer una pataleta, porque él no se quiere ir a dormir, porque quiere seguir viendo sus muñecos. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Te enojarías, lo castigarías, le gritarías o tú qué harías? La crianza positiva lo que busca es que tú te sientes y le expliques. Sé que te molesta tener que apagar el televisor ya, pero si no te duermes a esa hora, mañana va a ser muy difícil para ti madrugar. ¿Quieres que te lea un cuento mientras te duermes? Mira que estás negociando con él. No le estás imponiendo algo, sino que le estás dando una orden que él sabe que debe cumplir, porque si no, mañana no va a ser capaz de madrugar. Mira que es muy diferente darle una orden y explicarle el por qué lo debe hacer. De esa manera para el niño va a ser mucho más fácil entender por qué se debe ir a dormir ya, así él no quiera. Además, estás negociando con él algo. Vete a dormir, pero si tú deseas, te puedo leer un cuento. Eso para los niños en ese momento o en su momento de crianza es muy importante, porque ellos aprenden a negociar un poco, pero desde cosas sanas. Entonces miremos la importancia que tiene esta crianza. Nos han vendido la idea de que la crianza positiva es muy permisiva y no lo es. Por eso la importancia de que hoy tú y yo desmintamos todos esos mitos que han surgido. Hay muchas estrategias que nos permiten fortalecer esa relación o ese vínculo con los hijos. La primera es la escucha activa. Y que la segunda es que tú le dediques tiempo de calidad. Cuando hablamos de escucha activa, es que tú en realidad le pongas atención a lo que ese niño te está contando. A veces somos hablando con los niños y somos enfocados en otras cosas. La escucha activa lo que hace es que tú en realidad te pongas en tu actitud, en tu posición de escucharlo, de validar todo lo que él te está diciendo. Y el tiempo de calidad se basa básicamente en empezar a dedicarle tiempo, no de cantidad. Porque a veces creemos que estar con los niños es tiempo para ellos, pero no. En realidad ese tiempo que tú le estás dedicando, ¿cómo es? Tú sí estás conectado emocionalmente con él, porque eso es lo más importante. Que ese niño vea que en ti tiene ese apoyo. Hay muchos padres que siempre han dicho que le van a dar a sus hijos lo que quizás ellos nunca tuvieron. Hoy te invito a que te preguntes qué es lo que tú no tuviste.
¿cosas materiales o tiempo de calidad? Porque hoy en día es muy común ver padres que les dan el último celular, que les dan el último computador, pero ¿y el tiempo? Hay niños que tienen el mejor celular, pero no tienen un padre y una madre en casa que les ponga cuidado, que les preste atención. Entonces miremos que hay cosas más importantes que lo material. Hoy en este espacio también quiero hablar y explicar algunos conceptos que a ti te van a funcionar como padre, porque yo sé que es una tarea dura, que criar a tus hijos no es algo fácil y que tú también te estresas. Por eso es importante que tú como padre empieces a definir y a identificar en qué momento te sientes muy estresado. Porque a veces cometemos el error de actuar bajo esa emoción, bajo ese sentimiento. Es momento de que tú empieces a analizar en qué momento te estás sintiendo estresado, para que no le hables feo a ese niño, para que no lo trates mal desde tu sentimiento, sino que te permita respirar. Que tú mires en qué momento debes contar hasta 10, en qué momento te tienes que regalar ese espacio para ti, porque te sientes acotado, porque te sientes estresado. Es importante que tú empieces a identificar cuándo es momento de tomar un espacio, cuándo es momento de invertir tiempo en ti. A veces como padres dedican todo el tiempo a los hijos, pero no sacan ese tiempo para ustedes. Recuerden que no se trata de ser un padre perfecto, sino de ser un padre que se preocupa por sus hijos, que está ahí para ellos. No olviden seguirnos en nuestras redes @cnsmedellin y @psicologa.lauraguzman. Coméntenme cómo se sintieron, qué les pareció este tema y si les gustaría que lo ampliemos. No olviden que las personas que más interactúen pueden participar por un paquete de asesorías totalmente gratis. Recuerden que hoy en este espacio habló tu interior. Laura, muchas gracias desde Habla Tu Interior con tus mensajes de la crianza positiva. La verdad que interesante ese tema. Yo me tengo que ir corriendo, señores, porque estamos muy emocionados de asistir a Deja Vu, a los premios Núcleo Urbano. Son los 20 años y de verdad ya van a haber artistas de talla nacional e internacional desde el género urbano y de toda la parte, todas las facetas que se pueden ver desde allí. Así que de verdad nos tenemos que ir ya y desde Sin Miedo al Éxito les vamos a preguntar a ver qué experiencias tienen en las que se hayan tenido que arriesgar para llegar al éxito. Así que nos vamos. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro. Hey, con el parcero Marcel Cienquilates, un artista internacional, de verdad que esto está espectacular. Mi hermano, desde el hashtag Sin Miedo al Éxito, parce, ¿qué nos puedes contar? Una experiencia así concreta acerca de los riesgos que se han tenido que asumir en esta carrera, mi hermano, para que todo salga exitoso. Es una carrera complicada, pero es gratificante. Todo el proceso que uno hace con el corazón vale la pena. Y lo más importante es que estoy agradecido con los premios Núcleo Urbano por haberme invitado, representando a mi país, a Puerto Rico, Marcel el Cienquilates. Mi Instagram, a los que me van conociendo, Marcel Puerto Rico, mi Instagram. Nos está yendo bien, estamos en una gira en Medellín, de aquí vamos a Bogotá y regresamos a Puerto Rico, mi gente. Así es, mi hermano, entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito, desde el canal CNS Medellín, Marcel. Cien. Una sorpresa, mi gente, ando con mi paisana de Puerto Rico, Eli Fantasy, que está por aquí. Eli, dale un brequecito. Ella es artista también, reggaetonera, modelo. Entonces, mi gente, gracias por el apoyo. Medellín y Puerto Rico somos uno. Esta noche va a ser inolvidable. Les traigo aquí a mi paisana, Puerto Rico, Eli. ¿Cómo están? Un placer, Eli. Buenas noches desde Puerto Rico, mi corazón Eli Fantasy aquí en Medellín, representando aquí con mi compañero Marcel Puerto Rico, así que nada, vamos a romper esta noche. Qué encantada de conocerte, no te lo he conocido nunca, pero aquí estamos. De verdad, no, el placer es mío de estar con ustedes acá. Agradecido. Recuerden, hashtag Sin Miedo al Éxito y desde el canal CNS Medellín seguimos derrochando acá. Sin miedo desde al éxito, este tema. Marcel es 100 kilos de Eli Fantasy. Así oh, es, hey. Ey, seguimos acá derrochando talento con JS Serna, parcero, qué placer, mi hermano. El placer es mío, mi hermano, estamos activos, bendiciones para todo el mundo. Rey.
Aquí activo, en los premios Núcleo, nominado, trabajando firme sin parar, mi rey. Así es, ven, estamos desde el hashtag Sin Miedo al Éxito, ¿verdad? Qué placer tenerte acá, mi hermano. ¿Cómo te pueden seguir toda esta comunidad del canal CNS Medellín desde las redes sociales para estar pendiente de vos, estar pendiente de todo tu talento, tus lanzamientos, todo ese arte y todo ese talento que vos haces? ¿Cómo te pueden seguir para que finalmente hagas ahí la invitación a todos nosotros? No, para que me sigan en todas las redes sociales como JS Serna, así me encuentran en todas las redes sociales. Estamos ready, gracias por la oportunidad, papito. Bendiciones. A vos, mi hermano, de verdad, gracias. Positivo. Ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito. Esto aquí es todo un derroche de talento y estamos con el parcero Dani Montes. Dani, qué placer, mi hermano, tenerte acá. No, a ustedes, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, bacán estar aquí apoyando el talento local. Así que aquí vamos para adentro, eso está muy duro, me dijeron que está muy duro. Vamos para adentro un ratico a ver qué tal. No, es que acá se escucha impresionante. Parcero, estamos desde el hashtag Sin Miedo al Éxito. Concretamente una experiencia que vos hayas tenido, donde hayas tenido que asumir un riesgo y hombre, las cosas salieron bien. Parce, yo soy ex participante de la Descarga Caracol. Me metí allá, hermano, con los nervios, con lo que vos quieras. Yo soy cantante de música popular. Muy duro, hermano, pero lo sacamos del estadio. Así que aquí estamos y seguimos cantando música popular para todo Colombia y para todo el mundo. Así es, mi hermano. Entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. Parcero, finalmente, ¿cómo pueden saber más de usted, de todo su contenido, de todo su talento? ¿Cómo lo pueden seguir para estar pendiente de los lanzamientos, de toda la vuelta que usted hace desde el género popular? Claro que sí, a mí me pueden encontrar como arroba Dani Montes Oficial y estamos de lanzamiento con una canción muy importante que viene para diciembre. Esa canción se llama El Alma de la Fiesta. El Alma de la Fiesta es todo el que llega a aprender y todo, ardo, ¿sí o no? Entonces aquí estamos con Dani Montes de El Alma de la Fiesta en diciembre. Cerramos y comenzamos diciembre con esa canción. Así es, maravilloso, ya lo saben. Hashtag Sin Miedo al Éxito y desde el canal CNS Medellín, Dani parcero, qué placer tenerte. No, José, muchísimas gracias. Vamos para adentro, pues. Dale. Ey, esto sigue aquí en un derroche de talento y con el parcero Ablack. Parcero, qué placer, mi hermano, tenerte acá. Súper bien, súper feliz de estar aquí en los premios, rompiéndola, muchas expectativas por esta noche, mucha unión, súper feliz. Qué bien, mi hermano. Estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Parcero, una experiencia así concreta que nos puedas compartir donde te hayas tenido que arriesgar y las cosas salieron bien. Brother, hace poquito estuve en México. No me pudieron entrar todo el team porque hubo un problema allá en el aeropuerto, me devolvieron a toda la gente, me tocó irme solo prácticamente al show y gracias a Dios la rompimos, gracias a Dios la gente de México súper activa. Qué bien, mi hermano, entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito y desde el canal CNS Medellín. Parcero, ¿cómo lo pueden seguir a usted? ¿Cómo pueden estar ahí pendientes del contenido de Ablack? Hey, para toda mi música, para todo mi proyecto, me pueden seguir en todas las redes sociales como Ablack Music y todas las plataformas de música digital como Ablack. Así es, mi hermano, verdad, gracias. Hashtag Sin Miedo al Éxito desde canal CNS Medellín. Habla, mi hermano, qué placer. Rompiendo, papi, CNS a fuego. Oiga, y seguimos con este hashtag Sin Miedo al Éxito. Duque, mi hermano, qué placer, de verdad. Placer, encantado. De verdad, muchísimas gracias. Estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Desde Sin Miedo al Éxito, normalmente uno tiene experiencias en las que uno se tiene que arriesgar en la vida. Sí. Contanos concretamente alguna de ellas desde todo lo que vos manejas, desde toda esa parte profesional que vos manejas. Bueno, pues Sin Miedo al Éxito me fui a Estados Unidos a abrirme camino y abrirle camino a muchos talentos de la industria, no solamente de la música, sino del cine y la televisión. Bajo cualquier cantidad de obstáculos, tomé la decisión de irme y pues logré los contactos que necesitaba y pues hoy en día estamos acá ya apoyando a muchos de los talentos nuevos. Qué bien, Duque, maravilloso, mi hermano. Finalmente, mensaje para toda esta comunidad que nos ve en el canal CNS Medellín. Bueno, pues principalmente no hay que dejar de soñar, pero despiertos. Y hay que continuar, hay que darle para adelante sin parar. Como siempre lo he dicho yo, los artistas tienen que dejar el miedo precisamente para poder avanzar. El miedo no deja avanzar, entonces el mensaje de hoy es que hay que darle sin parar duro, soñar pero despiertos. Que así sea, mi hermano, muchísimas placer. Gracias. Gracias. Tasman, la verdad que qué placer. Y desde el canal CNS Medellín estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Concretamente una experiencia que nos puedas contar acerca de los miedos o el riesgo que tuviste que asumir sobre alguna situación y que finalmente salió exitosa. Mi vida.
realidad, yo creo que los artistas todo el tiempo tenemos miedo a que nuestra canción no conecte con las personas que queremos que conecten, o sea, con nuestra audiencia. Pero desde que uno haga las cosas con amor y con el corazón, como que lo demás fluye. Aparte te cuento que ahorita el 28 sale mi próximo sencillo que se llama Esta Noche Miramos, así se llama. Así que todos súper invitados para que me sigan en todas las redes sociales como Tasmana Oficial. Así es, entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín, de verdad, Tasmana, qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias, mi amor. A ti. Hey, seguimos acá y nada más y nada menos que tenemos al tío de Tres Pesos, mi hermano. Hey, qué placer, hombre. Parce Simón, no, muy contento de estar aquí y obviamente en este evento tan bacano y este reconocimiento a los pioneros del reggaetón es algo muy bonito que nos llena de orgullo. Parcero, ven, qué placer. Y de verdad, desde CNS Medellín tenemos un hashtag que es Sin Miedo al Éxito. Parcero, una experiencia así concreta donde ustedes hayan tenido que arriesgar, mi hermano, y las cosas, hombre, las cosas salieron un éxito, las cosas salieron bien. Papi, el primer concierto que tuvimos, nadie nos conocía. Y Sin Miedo al Éxito salimos y nos robamos el show. Eso fue en el año 2001. Entonces, qué bendición, porque Sin Miedo al Éxito, papá. Así es, entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. Y parcero, ¿cómo pueden seguir todo el contenido de ustedes desde Tres Pesos? ¿Dónde está? Venga, para seguirlos, para estar al tanto de ustedes. Nos pueden seguir como Tres Pesos Oficial, yo soy Tío Tres Pesos en todas las redes, Tío Tres Pesos, Tres Pesos Oficial. Así que ahí nos vemos, Dios los bendiga, CNS como siempre, la buena, parceros. Así es, hey, ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. Tío parcero, gracias, mi hermano. Sin Miedo al Éxito, papi, nos vemos. Hey, estamos con Dauri Blue desde República Dominicana. O sea, aquí está detalle internacional, mi hermano, qué placer. El placer es mío, de verdad. Una bendición estar aquí en Colombia. Gracias, Marco, por la oportunidad, de verdad. Premio Núcleo Urbano, 20 años, una bendición aquí. Representando una compañía de tecnología de transporte que viene pronto para Colombia, Gucci. Vamos a darle un panorama a Gucci por acá. Gucci, una compañía que viene a revolucionar y queremos todo el apoyo colombiano. Ahora es cuando, de República Dominicana. Así es, parcero. Y venga, desde el canal CNS Medellín estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Parcero, una experiencia donde ustedes se hayan tenido que arriesgar y por fortuna las cosas salieron bien y fue todo un éxito. Bueno, mira, nosotros somos guerreros, somos emprendedores que decimos que la mejor motivación es uno. O sea, tu mejor motivación eres tú. Lucha por lo que tú quieres, no es imposible. Gucci es una empresa de gente emprendedores y estamos dando pasos gigantes, gracias a Dios. Todo se puede. Muy bien, entonces ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. ¿Y a ustedes cómo lo pueden ubicar? ¿Cómo los pueden seguir? ¿Cómo los pueden rastrear, mi hermano? Nos pueden en Instagram, Gucci. Dauri Blue también mi personal. Y bueno, estamos a la orden. Muchas bendiciones para todos. Blue World. Así es. Muchas gracias. Ya lo saben. Hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. Hermano. Placer. Igualmente. Y con Reckless también vamos Sin Miedo al Éxito. Hashtag Sin Miedo al Éxito. Qué placer, Reckless. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Reckless, desde Sin Miedo al Éxito, una experiencia concreta donde, no sé, donde hayamos tenido que asumir algún riesgo. Bueno, sí, estamos aquí, estamos activos y nada, vinimos desde Nueva York. So, vamos a darle duro a la música, no sé. No sé qué más te puedo decir porque todo conmigo es una sorpresa para romper la monotonía. Oh, maravilloso. Ahí está, hashtag Sin Miedo al Éxito. Y ya lo saben, desde el canal CNS Medellín, de verdad que qué placer tenerte gracias acá. Gracias por tenerme, papi. Así es. Hey, estamos aquí también con Jorge Andrés, mi hermano, qué placer, ¿cómo está? De verdad. Mucho gusto. No, encantado, de verdad. De estar acá contigo en este espacio y estamos desde el hashtag Sin Miedo al Éxito. Concretamente, Jorge Andrés, una experiencia donde te tengas que, no sé, que te hayas arriesgado y hacerle Sin Miedo al Éxito. Mi vida ha sido una experiencia de disciplina y pasión. Es lo único que se necesita para el éxito. Esa es la clave, entonces ya lo saben. ¿Qué mensaje finalmente desde Sin Miedo al Éxito le querés dar a toda la comunidad del canal CNS Medellín que nos está viendo? El mensaje que les quiero regalar con mucho amor y de conciencia es que siempre mucha disciplina, mucho enfoque en sus sueños, siempre van a haber obstáculos porque eso es lo normal de la vida, pero realmente quien persiste y quien es resiliente ante sus sueños es el que los materializa. Parcero, muy bien, entonces,
y si necesitan temas de representación o temas ahí también desde la parte legal, desde la parte jurídica, ¿cómo te pueden contactar, mi hermano? Me pueden contactar en el Instagram como Jorge Andrés Peña Valencia y me pueden encontrar como mi nickname, Abogado Fit. Yo soy el director jurídico de una firma de abogados que lleva más de 6 años enfocada en la parte del derecho al entretenimiento, asesorando artistas, productores, intérpretes, modelos, toda la parte de la propiedad intelectual, registrando marcas, enseñándole a los artistas a que se vean como una empresa y llevarlos a un nivel mucho más competitivo, mucho más corporativo. Que así sea, ya saben, hashtag sin miedo al éxito, Jorge Andrés, mi hermano. Qué bueno, placer. Muchas gracias. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino. Oiga, y seguimos por acá con el parcero Comics, mi hermano. ¿Qué tal? Un placer, un placer. Gracias por la oportunidad, por el espacio y bueno, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Ey, estamos con el hashtag sin miedo al éxito. Una experiencia concreta donde te hayas tenido que arriesgar y hacerle sin mente, sin miedo al éxito. Bueno, yo creo que esas experiencias han sido lo que es la salsa choque. La salsa choque es un ritmo que nosotros sacamos, es algo que era totalmente nuevo. Es algo que nadie conocía y tuvimos la oportunidad y el riesgo de hacerlo exitoso. Es algo que estábamos pues en el riesgo de perder mucho dinero, en que la gente no le gustara algo que es totalmente nuevo, porque pues el mercado es así. A la gente le tiene miedo a lo que no existe, a lo que la gente normalmente no está consumiendo, y sacar una fórmula nueva siempre es difícil montarla y pues que sea exitosa. Y yo creo que es una bonita experiencia porque al final terminamos ganando. Movimos la selección Colombia en lo que fue el mundial junto con Califlow, nominación en Grammy Latino lo que fue el 2016. Ahora mismo Califlow está nominado al Grammy Anglo. Súper contento con todo lo que está pasando. Fui condecorado en el Congreso de la República este año como productor musical y bueno, ahí se ven los frutos de lo que hemos hecho con la salsa choque y canciones como La Quemona, pues que hoy en día está súper viral. Así es, de verdad. Comics, gracias, mi hermano. Qué placer tenerte acá. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y a Premios Núcleo Urbano. Vaya. Dale, así es. Y con Dito On Fire, mi hermano, qué placer, de verdad, tenerte hey, por acá. Muchas gracias por esa invitación y alegres de estar acá con todos ustedes compartiendo Premios Núcleo Urbano. Qué bien, mi hermano. Hashtag sin miedo al éxito. Una experiencia concreta donde te has tenido que lanzar sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito 2017, cuando fui ganador de Yo Me Llamo, como Nicky Jam. Y desde ahí estamos incursionando en la música urbana, ya veníamos con ese proyecto, entonces fue sin mente que nos votamos. Qué bien, entonces ya lo saben, ahí está, sin miedo al éxito. Mi hermano, qué placer, de verdad. Hey, Dios los bendiga. Dito On Fire, sube. Yo ya conozco a Michelle, hombre, pero qué placer de muchas verdad. Gracias, cariño, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al canal CNC otra vez por estar compartiendo conmigo los espacios. La verdad, estoy feliz. Y bueno, pues os invito a toda la comunidad de Medellín a que no se perdáis ningún programa de CNC Medellín. La verdad, estoy que no quepo la dicha aquí en los Premios Urban y en Deja Vu. Ya saben, este es hashtag sin miedo al éxito y ya Michelle también nos ha dicho sin miedo al éxito desde todo el tema de Freyle Jaime. Qué placer, de verdad. Muchísimas gracias, cariño, y gracias a vosotros. Y seguimos acá desde Canal CNC Medellín, hashtag sin miedo al éxito. De verdad que qué placer tenerlos acá. Muchísimas gracias, es un placer y una alegría estar por acá por Medellín. Claro, por supuesto. Muy amable, placer, gracias. Mi hermano. Gracias. Desde el hashtag sin miedo al éxito, ¿alguna experiencia concreta que ustedes hayan tenido donde se hayan tenido que lanzar y arriesgarse sin miedo al éxito? No, pues la verdad, bueno, me presento, mi nombre es Doris Álvarez, soy manager del grupo Fulanito.
y de las chicas Attraction, que estamos hoy en la convocatoria de los premios de Núcleo Urbano. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. Y por cierto, Fulanito va a estar en un concierto en Bogotá este 29 de noviembre, allá con todos los amigos merengueros, Wilfrido Vargas, Quinito Méndez, Oro Sólido, Proyecto 1. Van a ver cantidad de artistas merengueros juntamente con Fulanito. De hecho, acá traigo el anuncio para que lo puedan ver. No sé si lo checan. Fulanito con sus amigos allá en Bogotá. Muy bien, excelente, maravilloso. Ya lo saben, hashtag sin miedo al éxito. Hermano, qué gracias, placer, de verdad. Muy amable, gracias. Verdad, muchas gracias. A ustedes. Hey, Manu MDG, mi hermano, qué Simón, placer tenerte acá. Muchas gracias. No, encantado. Desde hashtag sin miedo al éxito, concretamente, una experiencia que hayas tenido, donde te hayas tenido que lanzar sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito siempre está presente. Nosotros no podemos tener miedo a nada. Como dice una buena canción por allí, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, ponte para lo tuyo, dale para adelante. Que así sea. Hey, a toda esta comunidad del canal CNC Medellín, una invitación a seguirte. ¿Dónde te pueden contactar o qué podemos hacer para ubicar a MDG? Claro que sí, me pueden seguir en todas mis redes sociales como @ la clave de la melodía. Los espero por allí para que podamos hablar, conversar, hablar, cantar, lo que quieran. Que así sea. Hey, qué placer, mi hermano. Lo mismo. Y es que desde Sin Miedo al Éxito nos vinimos acá a los 20 años de Núcleo Urbano, una premiación donde de verdad se goza y se disfruta el arte urbano, y ya son dos décadas, 20 años en esta vuelta premiando lo mejor del talento urbano. Y por acá, qué placer, mi hermano John Eder. Qué verdad, qué placer. Qué gusto para toda la gente de CNC Sin Miedo al Éxito. Exacto, estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Y hablando de hashtag Sin Miedo al Éxito, mi hermano, una experiencia concreta en la que usted haya dicho, vamos, hagámosle Sin Miedo al Éxito. Sin Miedo al Éxito, Tres Coronas, grupo de hip hop de toda la vida, de trayectoria a nivel nacional e internacional. ¿Qué sucedió con ellos? No tenían registrada su marca, se la negaron. Hicimos un proceso de más de 2 años para poder proteger la marca de Tres Coronas, una banda que lleva, así como Núcleo Urbano, lleva más de 20 años produciendo música y que desde el registro de su marca se están proyectando cada vez como unos artistas y como una empresa muy sólida en toda América Latina. Excelente, qué bien. Entonces ahí está lo que John Eder nos dice, Sin Miedo al Éxito, mi hermano. Y finalmente, ¿qué saludo le quieres dejar o qué mensaje quieres dejarle a toda esta comunidad del canal CNC Medellín que nos está viendo? Cada vez los artistas, emprendedores, empresarios están protegiendo su propiedad intelectual. ¿Cómo se hace? Registrando marcas, registrando derechos de autor, protegiendo el material fotográfico. Cada vez se están viendo vulnerabilidades y usted puede matar ese miedo protegiendo y registrando su propiedad intelectual. Ya lo saben entonces, John Eder, mi hermano, qué placer. Qué gusto, un saludo. Para el canal CNC Medellín es un placer saludar hasta una leyenda de talla internacional, mi hermano, qué placer. Gracias, era un placer estar aquí. Le habla Baby Chava de los tiempos de Dinois, el de con el ruido nadie se meta, sabe que peleando te doy la batalla, quieren combatir, entonces ven con Chapa, es con Dinois, traigo la batalla, son 7 pies, Mago Tierra, son 7 pies, 7 pies, soy aquel que te pone a mover, Chombo, la cuesta de la crista, Dinois. Y todos esos discos clásicos de ese ayer, que tanto a ustedes en Colombia les ha gustado. Esta es mi primera vez en Colombia. Estoy súper agradecido de los premios, del premio a Trayectoria y a Leyenda que me otorgaron, sabiendo que estoy trabajando con mi nuevo proyecto y mi nuevo disco. Y para mí es un honor venir a presentarlo aquí a esta plaza, a Colombia, que es bueno, después de Puerto Rico, papi, la cuna de la música urbana. Oh, qué placer, mi hermano. Estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Contanos concretamente una experiencia personal que hayas tenido, donde hayas sentido miedo y, mi hermano, usted dijo, no, hagámosle, vamos a hacerle y que lleguemos al éxito. No, siempre que a uno le toca, pues, es hablar con el público o presentarse en una presentación musical hacia el público, pues uno siempre tiene ese frío, ese nervio por dentro, pero eso mismo, lo importante es ir a ti, echarle ganas, echar el corazón, encomendarte a Dios
y tirar que ustedes, si usted sabe que está consciente que tienes el talento necesario y lo estás haciendo bien, vaya usted, que todo el mundo sabe que lo está haciendo bien. Vaya usted. Bueno, qué bueno, mi hermano. Finalmente, ¿qué mensaje, qué invitación le quieres dejar a toda esta audiencia del canal CNS Medellín? Mire, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo tuve la oportunidad de empezar mi carrera rápido de a los 16 años y subir de cantazo. Tuve unas complicaciones en la carrera en la cual pues no pude continuar por un tiempo, pero con fuerza y empeño ahora tengo un proyectazo, un megadisco de la mano de mi compañía que me están introduciendo a todo el público. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora estoy volviendo para atrás con un megaproyecto que sé que les va a encantar a todos ustedes, especialmente aquí en Colombia. Bueno, maravilloso, mi hermano. Qué placer tenerte acá en Colombia. Gracias, gracias. Siempre. Oye, que con Colombia nadie se meta. Sabe que peleando le dan la batalla. Que ningún más directo se vengan con chapa. Es guerreando, vamos a darle la batalla. Donde gran perreo, 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 perreo. Te digo tres. Lo que hay es de vuelta al baile. Baile, mucho baile. Bueno, y seguimos desde Sin Miedo al Éxito. JB, qué placer, mi hermano. Parece que más, Simón, bien contento, agradecido con todas las personas que están atrás del núcleo urbano por darnos esta experiencia, por brindarnos esta oportunidad a mí y a todos los artistas emergentes que estamos acá. Qué bien, mi hermano. Ey, desde CNS Medellín estamos llevando un hashtag Sin Miedo al Éxito. Contanos desde Sin Miedo al Éxito alguna experiencia que vos hayas tenido que digas, ah, juepucha, hay que hacerle Sin Miedo al Éxito. Parece una experiencia Sin Miedo al Éxito fue cuando estaba empezando en el mundo de la música. Llevaba más o menos 2 semanas, 3 semanas y no había sacado, solamente había sacado como una canción. Entonces me llegó un manager que ahora mismo lo tengo, Leonardo, y me dijo que para cantar en un estadio, o sea, no es ni una discoteca ni un show por ahí, sino en un estadio donde van más de 3.000 personas. Y yo lo dudaba y lo dudaba, pero yo dije, parce, no, Sin Miedo al Éxito, vamos a darle, y no, salió bien, gracias a Dios. Qué bueno, muy bien. Entonces ya lo saben, Sin Miedo al Éxito. Y finalmente, ¿qué mensaje o qué quieres comentarle a toda esta audiencia que te ve a través del canal CNS Medellín? Sí, un mensaje que sigan sus sueños todos adelante, porque como yo, todos tenemos sueños, metas y cosas en la vida por lograr. Qué bueno, muy bien, mi hermano. Qué placer. Gracias, Simón, gracias. Hey, entonces, derroche de núcleo urbano. Estamos aquí con el parcero Milbus. Parcero, qué placer, mi hermano, tenerte acá. El placer es mío, mi hermano. Muy contento de estar aquí, de poder estar en estos premios, compartiendo con muchos artistas, con mucha gente bonita. Y nada, esperemos que sea muy bacano la noche. Qué bien, parcero. Estamos con el hashtag Sin Miedo al Éxito. Y desde tus redes sociales, todo el tema de cómo estar en comunicación, ver, estar pendiente de tu contenido, de todo lo que haces, de todo ese talento. ¿Qué invitación nos puedes hacer desde el hashtag Sin Miedo al Éxito? Dale, ya saben, Sin Miedo al Éxito, ya todos me pueden seguir en todas las redes sociales como Milbooks, WLX, para que se emprendan de ahí de todos los lanzamientos, de toda la música que estamos haciendo. Acabamos de lanzar una bachata que se llama Otra Vez, estamos haciendo cosas diferentes, para que estén ahí pendientes, Milbooks, WLX, la buena. Qué bien, ya lo saben, hashtag Sin Miedo al Éxito, desde el canal CNS Medellín, Milbooks, parcero, qué placer. Igual, mi hermano. Ey, seguimos acá con todo este talento y con Timothy, es vocalista de Fulanito, mi hermano, qué placer tenerte acá. Mi hermano, de verdad que qué placer tenerte acá, desde Canal CNS Medellín, hashtag Sin Miedo al Éxito. Parcero, concretamente, todo el tema de contacto, redes sociales, y qué invitación nos haces finalmente desde este hashtag Sin Miedo al Éxito para que nos arriesguemos y hagamos las cosas sin pensarlo para que todo salga bien. Bueno, yo la verdad, Sin Miedo al Éxito, el hashtag, ya saben, Timothy, el poeta de la calle, mis nuevas redes sociales, ya no más Fulanito, ahora soy Timothy, el poeta de la calle. Aquí estamos con CNC y papi, nada, disfrutando Núcleo Urbano, con los mejores nominados, con todas las personas que vinieron, los artistas, una gran invitación y que sigan los éxitos. Que así sea, de verdad, hashtag Sin Miedo al Éxito, canal CNS Medellín. Timothy, mi hermano, qué placer tenerte acá. El placer es mío, papi. Ahí nos vemos arriba. Y seguimos aquí con todo este derroche de talento y con Yeltsin, mami, de eso sí me acuerdo yo. Yeltsin, mi hermano, qué placer. Placer es para mí, un saludito a todos los televidentes. Gracias, gracias por siempre tenerme todavía presente en sus pensamientos y en sus corazones. Qué bien, Yeltsin, mi hermano. Estamos desde el hashtag Sin Miedo al Éxito en el canal CNS Medellín. Y yo te pregunto concretamente, Yeltsin, acerca de alguna experiencia donde desde toda tu trayectoria y desde todo ese arte que has tenido desde el género urbano,
¿Alguna experiencia donde te hayas tenido que arriesgar, mi hermano, y finalmente pues las cosas salieron bien y salieron todo un éxito? Muchísimas, pero yo creo que la principal fue cuando tomé la decisión de frenar mi carrera, tomarme un tiempo, darle solución a muchos problemas. Yo no lo puedo decir que legal, yo me atrevo a decirlo, es que errores que cometí por desconocimiento, y creo que era el momento de parar para solucionar un montón de cosas. Gracias a Dios, ahí fue donde me pude liberar de muchas vainas, muchas cargas, no solamente musicales, sino personales también, y gracias a Dios hoy seguimos aquí vigentes. Yo creo que más de 20, 30 canciones, entre ellas 10, 14, 15 éxitos, número uno, que ya me dan como esa posibilidad de decir que fui uno de los pocos artistas que logró hacer carrera en Colombia, que logró salir por sus propios medios, porque a mí nadie me ayudó ni nadie me regaló nada, y vivo feliz por eso, muy orgulloso de lo que Dios y el público hicieron por mí. Qué bien, mi hermano. Y finalmente, parcero, desde el canal CNS Medellín, ¿qué invitación nos haces, mi hermano, como a estar pendiente de todo lo que estás haciendo, de todos esos proyectos, cómo te pueden seguir, cómo pueden estar ahí al tanto, mi hermano, de todo lo que usted viene haciendo? Claro, seguir. Yo creo que lo más importante en este momento, ¿sabe qué es? Cuando usted quiera a un artista de corazón, sígalo, apóyelo, averigüe qué está haciendo, porque no necesariamente lo que suena en radio es lo que tiene que estar por ahí circulando. Y bueno, sabemos que la industria aquí ha cambiado mucho. Invitarlos a que me sigan, @yelsi, sí, que seguimos siendo lo mismo desde hace 16 años que salimos con Me Liberé. Y nada, ojalá les disfrute lo que estamos haciendo, porque hay mucha música nueva. Qué bueno, mi hermano, verdad que es un placer para nosotros desde el canal CNS Medellín y desde el hashtag Sin Miedo al Éxito tener un invitado de este talante y de tal talento como lo tiene usted, parcero. De verdad, mil gracias, Yelsi, mi hermano. Muchas gracias al canal CNS, que desde el principio me apoyó. Un abrazo y feliz de estar aquí con ustedes hoy, La Voz. Así es. Y desde todo este derroche, pues hombre, tener el placer de saludar a don Álvaro Osorio. Don Álvaro, qué placer de verdad estar acá con usted. Ustedes por recibirme. No, la verdad que estamos complacidos de estar acá con usted. Y desde el hashtag Sin Miedo al Éxito en el canal CNS Medellín, yo le pregunto a don Álvaro, una experiencia que usted haya tenido en toda su trayectoria, donde usted tuvo que vencer los miedos para llegar al éxito y para llegar a donde está hoy. Es algo muy sencillo, muy profundo, muy largo y a la vez muy corto. Yo tuve una niñez muy infame, donde normalmente está la recepción que uno da de lo que recibe. Yo hice lo contrario, no recibí nada de cariño y hoy doy mucho amor, porque recordemos, solo somos el amor que damos. Espectacular, don Álvaro, de verdad que es espectacular todo este tema desde el hashtag Sin Miedo al Éxito, desde el canal CNS Medellín. Finalmente, don Álvaro, ¿qué invitación nos hace a toda esta comunidad que lo ve desde el canal CNS Medellín para apoyar a todo el talento urbano, apoyar todo este género y todo el arte que enmarca todo este proceso y toda esta trayectoria que se lleva? ¿Qué invitación nos puede hacer, don Álvaro? Bienvenidos todos. El sol brilla para todos. Recuerden eso, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tienen la oportunidad, el sol brilla para todos y en cualquier momento llega la gran oportunidad. Luchen, persistan y mucha disciplina. Así es, muchísimas gracias de verdad, hashtag Sin Miedo al Éxito desde el canal CNS Medellín. Qué placer, don Álvaro, tenerlo acá con nosotros. Saludos, muchas gracias. Sin miedo al éxito. Oigan, y de verdad, qué experiencia tan bacana la que tuvimos allá en los premios Núcleo Urbano de sus 20 años. ¿Ustedes quieren ver más entrevistas? Ey, mañana les tengo más. No olviden seguir nuestras redes sociales, @canalcnsmedellin, desde Facebook, desde Instagram, desde el canal de YouTube. Incluso también estamos en TikTok como @canalcnsmedellin. Y también nos pueden seguir en la señal del canal www.canalcnsmedellin.com para que de verdad no se pierdan todos estos temas tan bacanos que estamos teniendo desde Sin Miedo al Éxito. Ustedes también nos pueden comentar, cuéntenos sus experiencias desde el hashtag Sin Miedo al Éxito. Nos pueden escribir a las redes sociales y nos comentan qué les ha parecido estas entrevistas. Y mañana les tengo más. Así que, conectados allí, ya saben, Sin Miedo al Éxito. Bendiciones. Chao, chao. Dale vuelta a la situación. Llegarás a la cima hoy.